Hola, soy Rubí, artista, fundadora de TeFi, directora artística y musical. TeFi es un taller que nos encontramos formando a cada uno de los jóvenes de nuestro país, jóvenes, niños, adultos, de todas las edades, porque el teatro y lo que es el arte es totalmente sin edad. Es muy importante lo que es mantenernos como un artista integral, ya que se llama TeFi, Taller de Formación Actoral Integral, donde encontramos la danza, música, teatro, artes plásticas. Hola, soy Héctor Cabrera, director, actor y productor. Iniciar con el Taller de Formación Actoral Integral desde la ciudad de Mérida me trae recuerdos espléndidos. Partir de una biblioteca, iniciar en una biblioteca, la experiencia de compartir las ideas de cada uno de esos jóvenes y no tan jóvenes que eran parte del Taller de Formación Actoral Integral que denominamos TeFi, fue espléndido. En este instante voy a platicar de cada una de las puestas en escena que tuvimos en TeFi. Voy a empezar con Emociones. Emociones es un laboratorio performático que quisimos unir la danza, el teatro, la pintura, la actuación inmersa en el teatro, la música en vivo y la danza. Fue impresionante como tuvimos la participación de Tambores El Son de Mi Tierra y también la participación del cuarteto de cuerda del grupo Romance. Cada uno de los jóvenes, cada uno de los artistas que tuvo un personaje emblemático en esta puesta en escena Emociones, cautivó al público de una manera sin igual. La comedia del arte conjuga tres puestas en escena, tres pequeñas puestas en escena escritas por el maestro Igor Martínez, donde el arlequino y la doncella iniciaban un espectáculo sin igual, y luego nos encontrábamos con las siete monedas para finalizar con el compromiso. Esta puesta en escena tuvo cabida en el teatro icono de la ciudad de Mérida, como lo es el Teatro César Rimenifo. Nosotros logramos formarnos como participantes en esta fundación, en este lindo proyecto, a través de instructores aquí en la ciudad de Mérida. Estuvimos haciendo lo que es comedia del arte con el maestro Igor Martínez, desarrollando lo que es el cuerpo como tal, la postura del artista de la comedia del arte, ¿no? Cómo se mueve el personaje, cómo camina el personaje, qué siente el personaje. La experiencia está orientada más que todo hacia una fase formativa que tiene que ver directamente con iniciación en la actuación, algunos elementos de la comedia del arte. Estuvimos trabajando, digamos, desde ese taller que abre puertas, nuevos procesos, a procesos creativos, imaginativos, de comunicación y, por supuesto, desarrollar una interpretación actoral. Una puesta en escena que hicimos en uno de los espacios que tiene la ciudad de Mérida, en uno de los espacios más hermosos. Siempre visitaba la Rama Dorada, que está ubicada en la calle 19 Cerrada, entre avenidas 3 Independencia y 4 Simón Bolívar, muy cerca de la Biblioteca Bolivariana, que es la sede de cultura de la ciudad. En esta Rama Dorada disfrutamos de cuenta, una puesta en escena que cada uno de los chicos distribuyó su tiempo, creó un personaje único y fue entrelazando la historia de cada uno de ellos, y también lo hicimos en otros espacios de la ciudad, pero en este instante recuerdo a la Rama Dorada, y ese día se llenó de personas que aman el arte, que aman la literatura, que aman el arte teatral, actoral, dancístico, entre otros. La puesta en escena se llama Cuento de Hadas, en un musical de Tate. Casi teníamos lista la puesta en escena, pero como todos sabemos, en marzo del 2020 inicia una pandemia que detiene el mundo. Retomo las cosas buenas que tuvimos en esa puesta en escena. Trabajamos con un espléndido equipo de formaciones, pero la puesta en escena nunca se dio. Nunca pudimos llegar al teatro y presentar. Todo faltaba una semana para presentarnos en el Teatro Icono de Mérida y no pudimos hacer Cuento de Hadas. Pero nos queda la experiencia de haber abordado cada uno de sus personajes espléndidos, inspirada en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Es una puesta en escena que nos invita a creer, a abrir nuestro corazón, a tener presente de que las cosas sí existen, de que sí existen las hadas, a tener ese Peter Pan que por allá lo olvidamos en el tiempo cuando vamos creciendo, ¿no?
Entonces, pues deseaba acotar que trabajamos arduamente para crear Cuento de Hadas. TeFi ha significado muchísimo para mí en todos los ámbitos de mi vida. No solo me ha ayudado a aprender a cómo pararme frente a un escenario y hablar frente a un montón de gente, sino a ganar confianza en mí misma y cumplir muchos de los proyectos de los que vivo hoy día. Me di cuenta de que era algo que me encantaba, algo que me apasionaba, algo que se encendía muchísimo en mí. Y apenas salí del colegio, lo que dije fue, yo quiero hacer teatro. Eso es lo único que yo quiero hacer. Sentí ese llamado y lo primero que hice fue buscar clases de teatro y llegué aquí a TePine. Pero lo que me llamó fue estar en un escenario o al frente de una cámara. No sé qué fue, cuál fue mi conexión cuando era pequeño, pero yo amaba estar en un escenario. Es una experiencia muy agradable. De verdad aprendes muchas cosas. Incluso si tú no quieres ser un actor profesional, las cualidades que tú puedes como aprender, aprender incluso de otros actores, es algo que es invaluable, que te puede servir como en muchos otros ámbitos de tu vida. Lo que más me ha marcado a mí es poder trabajar en el teatro. Eso me ha nutrido a mí de una manera maravillosa, en cuanto a la perspectiva de fotográfica, en cuanto a la iluminación, el tipo de luces que suceden allí, las actuaciones. Desde que inicié en TeFi, pude especializarme en lo que era la parte de producción, en lo que era también la parte de maquillaje, áreas que yo desconocía por completo y que gracias a la agrupación pude tener ese conocimiento que me ha servido para la vida y que evidentemente pues me ha servido para dedicarme de manera más amplia en esta profesión. Hace unos años participé en Gitanos. Ha sido el musical y la obra de teatro más grande en la que he estado y sin duda fue lo mejor de mi vida. Quisiera repetirlo 1500 veces más. Me encantó, participé como Batsira, una gitana adivina que me fascinó. Todavía lo recuerdo con muchísimo cariño. Aprendí las técnicas correctas. Pues sí me ha servido bastante complementar todo lo que el grupo me enseña con lo que yo ya podía hacer. Porque entonces logro hacerlo de una manera más impecable, por decirlo así. Pero es divertido poder hacer, poder participar en eso y sentir como que, oye, yo también puedo hacer eso, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Pero es algo que a veces no logras en un solo día. Siempre estaban estudiando los personajes, lo que iban a hacer, eran como muy organizados y eso me llamó mucho la atención a mí. De hecho, tanto fue esa impresión que yo quise participar con ellos y estuve trabajando por algunos meses dentro del grupo como actriz. Como director quería que todo fuese todo perfecto, que todo se diera de la mejor manera porque como buen creador, como persona que está gestando algo, quiere que todo sea de la mejor manera, pero sí comprendí que la perfección no debía estar allí en escena, sino debía estar el dinamismo, debía estar lo grato, debía estar la diversión, porque cada uno de mis maestros a lo largo de la vida me enseñaron que el aprendizaje iba de la mano de la diversión. Es un reto más que nada en este momento, en este país. Considero que es mucho trabajo. O sea, uno siempre lo imagina, sobre todo cuando uno lo ve como de espectador, como, wow, eso se ve difícil. Pero honestamente cuando lo hace es como que, wow, eso es muy difícil, mucho más difícil de lo que esperaba. Nunca hemos dejado que el arte recaiga. A pesar de las situaciones, hemos buscado las soluciones para seguir moviendo y llevando arte al mundo. Me gustaría que las instituciones gubernamentales apoyaran un poquito más a lo que es el arte y ayudar a cada uno de estos espacios también, lo que es el patrimonio cultural. Y es un llamado a que las personas se acerquen y participen dentro de estas instalaciones, también lo que son las bibliotecas, los museos. Creo que es importante que se estén haciendo estas actividades para que se vea conocer el patrimonio de la ciudad, de los edificios icónicos de la ciudad y sobre todo de la Sala César Fifo, que ha sido un edificio importante para la cultura de la ciudad. Para mí, Guías de Teatro ha sido una ventana para que todas las personas aprendan un poco de lo que es la cultura de Mérida. Aprendí dos cosas del teatro, toda la descripción que dio Samuel Hurtado de los murales y pude ingresar a los camerinos y conocimos con detalles todo el espacio de camerinos del teatro.
quiero decirle que me pareció muy maravillosa la obra de teatro. Todo fue un encanto, me pareció lindo. Que Dios me los bendiga y que sigan adelante con todo cariño para toda la gente, como siempre. Me motiva bastante lo que es la juventud acá en Mérida, en el estado de Mérida, a agarrar como el arte, el talento de cada una de las personas y decirle, oigan, tenemos aquí un lindo grupo, una linda agrupación, un lindo equipo para que formen parte de esto. Entonces, como llamar gente y me siento como motivada, ¿no? TEFAI para mí significa familia, significa amor, significa comprensión, significa formación. Es un sitio donde puedes trabajar de forma segura, con gente que sabe, que te quiere ayudar, que está en el mismo camino que tú. Y siento que puede ser un sitio familiar. Que TEFAI es un lugar en donde puedes trabajar y que puedes crecer, porque es un ambiente que te permite florecer, digamos así. He llevado muchas lágrimas, pero también muchas risas y mucha diversión. He conocido mucha gente y creo que es lo que más me llevo. A las demás personas. Sentido una casa o una familia, desenvolverme más como persona, al crecimiento actoral. Mi conexión con las personas fue casi que instantánea. Sentía que todo el trabajo que yo estaba haciendo estaba dando frutos. A las personas les gustaba lo que yo estaba haciendo. Es simplemente maravilloso, es gratificante, es bello. Para mí fue muy emocionante montarme en el escenario, actuar y que la gente sintiera esa empatía. También algo que amé muchísimo y sin duda disfruté fueron las ruedas de prensa en Agenda Cultural Mérida, en donde era moderadora, cosa que se relaciona muchísimo con mi carrera, soy comunicadora social, y fue una maravillosa oportunidad para empezar a practicar mi profesión en Mérida. Para un dramaturgo es muy importante saber que el trabajo que realiza se lleva a escena y que eso tiene una receptividad. A la gente le encantó. Cuando los jóvenes hacen algo con amor, poniendo su talento, su mayor disposición, lo que han aprendido, están en oportunidad de hacer algo grande en el futuro. Y de eso es que se trata. La formación que lleva un artista, aparte de la formación académica, del estudio y cada una de estas cosas, lo que es la escuela de arte, sabemos que un artista debe tener bastantes virtudes, como ser humilde, respetuoso, amable con la gente que te rodea. Siempre se necesitan personas distintas para hacer distintas cosas, siempre se necesitan distintos talentos, siempre se necesitan distintos rasgos físicos. Quiero decir que no siempre hay que tener un talento innato para hacer arte. Todo el talento puede ser innato, pero también se puede encontrar si uno tiene pasión y constancia. Por TEFAI ha pasado infinidades de personas. Grandes maestros, músicos, actores, cineastas, fotógrafos, infinidad de personas, y pues cada uno ha dejado un legado en el equipo. Para mí TEFAI es muy importante porque ellos incluyen desde personas chicas hasta personas mayores, y pues tratan de unificar todo eso para que se sienta un grupo. Cuando uno participa en una obra, la obra tiene que formarse parte de tu vida y tienes que trabajar en eso, quizás un poquito todos los días, porque siempre hay un área en la que tú puedes mejorar. Me gusta vivir en la perspectiva de actriz y de estar allí en escena, porque siento que es imprescindible. Si uno en algún momento quiere crear algo, uno tiene que estar en el papel del actor o de la actriz. Todas las personas tenemos un arte, entonces invito a que todas las personas pues busquen su arte, hagan su arte. Es bello. El arte es bello. Todo lo que tú haces con amor y pasión es bello. El arte es eso, el arte es conexión con la persona. Le damos las gracias por participar allí también, como un encuentro, ¿no? Era como recíproco. Y yo he conectado pues de manera especial con ellos. Quisiera invitar a todas las personas a que vayan al arte, a que asistan al arte. Nosotros también tenemos lo que es un hermoso eslogan, que es ven al teatro. Aparte de ser un eslogan, es un proyecto. Cualquier persona puede venir al teatro. Cualquier persona que sienta la necesidad de venir al teatro es maravilloso y es bienvenido al teatro. Somos TEFAI, creamos arte y unimos culturas. Hemos generado un movimiento artístico independiente que le titulamos Ven al Teatro.
donde cada una de las puestas en escena que se interpretaban en este movimiento se hacían en espacios no convencionales abiertos, como una calle, una avenida, una plaza o un bulevar, una cancha o un centro comercial, un restaurante, un hotel, un espacio no convencional abierto o cerrado, donde invitábamos al público asistente a los espacios convencionales como el teatro. Lo importante es que se sigue haciendo, siguen habiendo esas iniciativas, sigue existiendo el teatro en los espacios no convencionales, en los espacios que consideramos imposibles, pero la mejor escenografía para el teatro está allí, en la calle, confrontándola con el público, con la gente que se encuentra sorpresivamente. Todo es maravilloso porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad y es una buena manera de hacer ver que el teatro vive a pesar de cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Nosotros hicimos Gitanos en el 2003. Esta puesta en escena tuvo una acogida bastante espléndida en Venezuela y en otras latitudes. Tuvimos una gira internacional en España que fue todo un éxito. Acercándome a este espacio, a la biblioteca de New York, venía en el metro y venía viendo unas fotografías de ese entonces, ¿no? Por una participación especial del Ballet Nuevo Jazz. Decido retomar Gitanos, el musical Gitanos, pero en este caso no solamente iba a ser un actor, iba a ser Junaid, no, iba a ser director, productor y encargado total del musical. Fue un tremendo trabajo, de verdad que sí. Me encantó no solamente dirigir, me encantó actuar. Trabajaba en un personaje en específico que era Baxtaló. Wilmer escribe este musical Gitanos, que lleva un mensaje de aceptación. Es muy importante este mensaje que lleva el musical Gitanos. Y a mí me encantó particularmente remontarlo en el año 2018 con un doble cast. Las interpretaciones que hacía Fiorella Costa, por poner un ejemplo, también la hacía el siguiente día Luz Marina Contreras. Y son actores espléndidos. También puedo recordar a la monja, al personaje de la monja, que en el 2003 lo hacía Mona Kahlo. En esta interpretación del año 2018 lo hacía la señorita Andrea, que le tengo una estima enorme. Es una de mis actrices que más amo, porque no solamente es pulcra en la actuación, es una verdadera actriz profesional en su área. Para mí, hablar de Gitán, hablar de la aceptación, hablar de más de 20 años de vivencia en este musical y volverlo a remontar en el año 2018 con un cast espléndido. Y nosotros les vamos a ir mostrando un poco de esas imágenes para que ustedes tengan en su memoria emotiva esos recuerdos o del año 2003 o del año 2007 cuando se llegó a España o del año 2018 cuando lo hicimos nuevamente, no solamente en el Teatro Icono de la ciudad de Mérida, también en la movida cultural del Hotel La Pedregosa. Otro espacio que quiero recalcar y mencionar y agradecer enormemente al arquitecto Liliana Massini, porque abrió sus puertas de par en par para presentar Gitanos, la magia está en ti. El aporte del Grupo TeFai hacia la ciudad siempre ha estado presente, ya que somos un grupo autónomo y bueno, siempre hemos querido llevar pequeñas muestras de arte a cada rincón de Mérida. Doy gracias por este maravilloso espacio donde nos estamos dando a conocer un poco más lo que es nuestro arte, lo que nosotros estamos aportando en la ciudad de Mérida, en Venezuela y diferentes países como TeFai Argentina, TeFai España, TeFai Estados Unidos. Hemos creado una institución, una compañía que a lo largo del tiempo ha dado frutos y estamos en lugares tan espléndidos como la ciudad de New York. En este instante llevo un grupo de jóvenes muy, muy talentosos. Hicimos una intervención en Central Park hace unos días y fue muy, muy gratificante ver el arte que se puede hacer nuevamente en un espacio abierto. También agradezco a TeFai Buenos Aires en Argentina, a TeFai en Ecuador, con el joven Santana, que está encargado de la dirección, a TeFai España, con la gran actriz y talentosa Yajaira Nulo, y por supuesto a TeFai Colombia en Bogotá, con
con el joven Bacon Soto, que se encarga de esta pequeña compañía de actuación que sigue el rumbo. Le damos las gracias también a cada uno de los entes que han participado con nosotros, que han estado con nosotros, como tal lo que es la ULA, la Universidad de los Andes, lo que es la Escuela de Música, lo que es el edificio administrativo que también nosotros apoyamos. Me encantaría agradecer además a cada uno de esos maestros que fueron partícipes de esta gran propuesta. Igor Martínez en la actuación, Jacinto Cruz en la actuación, Luis Alfonso Rodríguez en la parte de Historia del Arte, también a la maestra Ley Toro desde la actuación, al maestro Faramaya. Quiero indicar que el maestro Faramaya, Ronald David Rojas Faramaya, nos ha involucrado en las artes de una manera espléndida, porque es uno de esos artistas que se lo dice integral. Él se encargaba de el maquillaje, la utilería, la escenografía, por supuesto el arte en general en cada una de nuestras puestas cinematográficas, ¿por qué no? También a la maestra Josefa Albornoz, que fue nuestra guía en la parte de la danza y la expresión corporal, a Carlos Soto, a Emmanuel Ruiz. Estos dos jóvenes forman parte de Barranco Amarillo y tuvimos el placer de tener de primera mano las impresiones de cómo manejar una cámara, de cómo tener una cámara en la mano. Fue una experiencia única ese taller. A Luis Contreras, al joven John Márquez, que se encargaban de la expresión corporal, fueron nuestros primeros instructores, nuestros primeros guías, y como dice una de mis amigas, son personas que están allí para facilitar, son unos facilitadores de experiencias únicas. También puedo encontrar a Edmuri Graterol, que se encargó también de la expresión corporal, pero Edmuri tenía algo particular, que no solamente estaba formado en el ballet Nuevo Jazz, sino también sabía de malabares, sabía de toda esta arte que se le conoce como circo. Me parecía impresionante la fusión que hacía para la danza y la expresión corporal, sin dejar atrás a nuestros historiadores, como les platicaba de Luis Alfonso, a la licenciada Livia Navarro y al arquitecto Bernardo Moncada. Cada uno de ellos nos dio las herramientas precisas para encontrar el arte de una manera única. Entre ellos también está Samuel Hurtado, los más jóvenes, como lo es Augusto García, Fiorella Costa. Iniciábamos el taller de formación actoral integral con una instructora en técnica vocal, canto e interpretación, como lo es Andrea Delgado. Agradezco enormemente al señor Rubén Valero, un técnico del Teatro César Rengifo. Creo que fue el primer técnico que conocí en DAP, en el Teatro César Rengifo, hace aproximadamente unos 25 años, y desde entonces nos ayudó de una manera espléndida. Tuvimos un taller, un acercamiento a lo que es la parte técnica de iluminación del Teatro César Rengifo, icono de la Universidad de los Andes, icono de en Mérida, como lo es el Teatro César Rengifo, ubicado en el Boulevard del Rector Heroico Caracciolo Parra y Olmedo. Ese día nos llegamos y aprendimos de todo lo que tenía que ver con iluminación, con sonido de un teatro. Realmente es una gama de instructores espléndidos, de facilitadores espléndidos, que hicieron que el taller de formación actoral integral tuviese una compañía artística integral, como lo es Define. Esto es maravilloso porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad y es una buena manera de hacer ver que el teatro vive a pesar de cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Sigamos creando y creyendo en nuestros sueños, con metas firmes, con constancia, con profesionalismo, con puntualidad, con esa grandeza que solamente la pasión que tenemos dentro de nosotros nos hace ir a ese norte, a ese horizonte con firmeza. Recordemos cada uno de los consejos que nos dieron cada uno de nuestros maestros y hagamos que nuestros sueños se hagan realidad. Yo amo mis ideas y te aseguro que cada una de tus ideas son espléndidas. Desarróllalas, cuéntalas y llévala a cada espacio cultural de la ciudad donde vivas o donde estés, pero sé constante en lo que deseas. Soy Héctor Cabrera, director, actor y productor de TeFi en Venezuela y Nueva York. Dar a conocer para que TeFi siga desarrollándose, siga creciendo, que surja mucho más en nuestro bello estado Mérida.